exhibición del último aparato cardiodesfibrilador y marcapaso, y dicen, y ellos dicen que tiene la idea, porque yo le pregunté cuánto era, la SCARE compró un cardiodesfibrilador, y el cardiodesfibrilador le costó 17 millones de pesos para los cursos de reanimación. Ustedes saben que todos están invitados, todos los cursos que está haciendo la SCARE, ahora que está haciendo el curso de colapso materno que lo maneja el doctor Vasco, compraron el maniquí llamado Noel, y es la última generación. Entonces, cuando yo les pregunté a ellos, bueno, ¿y este nuevo aparato va a valer? El aparato va a valer incluso un poquito menos que el anterior, y la idea es que este aparato esté disponible en la mayoría de partes, especialmente cuando han tenido problemas con aparatos complejos. Yo les pido 5 minuticos para que veamos este video. Aparatos complejos. Yo les pido 5 minuticos para que veamos este video. Para la América Latina, para este modelo que está aquí, que es el nuevo R-Series. Este equipo cumple con todas las normas del 2005 de la American Heart Association. Es el único equipo hoy en día que cumple con las normas del 2005 en su totalidad. Como ustedes pueden ver, hay un sexágono, también hay dos líneas de electrocardiograma, una que dice filtro, que la cual va a filtrar la onda para poder saber, cuando estoy haciendo la resucitación cardiopulmonar, si en realidad tiene un ritmo que se puede dar un shock, y por eso es que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo la resucitación cardiopulmonar, luce que tengo un ritmo que es una fibrilación que puedo dar un shock, cuando en realidad no lo tengo. Y antiguamente lo que teníamos que hacer es dejar de dar compresiones, lo cual la American Heart no quiere que ustedes lo hagan. Quieren que ustedes continúen las compresiones y puedan ver si de verdad hay un ritmo que se puede dar el shock. La otra cosa de abajo es la otra línea, que es la que da la resucitación cardiopulmonar. Y le vuelvo a hacer énfasis, este hexágono se va a llenar y eso va a imitar lo que provoca cuando usted está haciendo resucitación cardiopulmonar, el tiempo del volumen que se va a llenar el corazón de sangre. Y es lo que va a hacer la circulación. Ahora voy a provocar una taquicardia ventricular con mi simulador y empiezo a dar la resucitación cardiopulmonar. Y ustedes pueden ver este hexágono como se está llenando de color, lo cual son 20 a 25 compresiones para poder llenar el corazón de sangre, que es lo que estamos provocando durante la resucitación cardiopulmonar. Ahí tengo dos opciones. Si yo ahora no lo hago con la frecuencia rápida, a pesar de que estoy, me va a parecer que la frecuencia me va a pitar. Con la misma continúo haciéndolo entre 80 y 100, pero no voy a ir muy, muy, muy profundo, y me va a decir que presionar más fuerte. Una vez que presiono normal, me va a decir que tengo buenas compresiones. O sea, que el aparato va a continuar guiándome durante el curso.